Bienvenidos a todos los niños de segundo básico. Espero que se encuentren muy bien. Esta semana comenzaremos a trabajar desde la clase 85 hasta la 89. Y comenzaremos, como siempre, desde la actividad 2. Dice, ¿cómo se descubrirán restos de dinosaurios? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién podría descubrir restos de dinosaurio? Lo vamos a descubrir una vez leamos el texto. Dice, leamos el texto, descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio. Sigue la lectura con tu dedo. Descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio. Un grupo de paleontólogos en Canadá ha descubierto un fósil enorme perteneciente a un dinosaurio de 6 metros de largo que caminó por la Tierra hace 80 millones de años. El dinosaurio, un pariente distante del Triceratops, fue bautizado como Ceniceratops por Eratosthenes y es uno de los más antiguos conocidos hasta la fecha. El nombre del animal se traduce como extraña cara con cuernos, haciendo alusión a la extraña forma de sus cuernos sobre su cabeza y cejas. En 2003, los investigadores encontraron sus restos olvidados en un cajón en el Museo Natural de Ottawa. Al unir los fragmentos de cráneo y analizar los cuernos, se dieron cuenta que el Ceniceratops era una especie no descubierta antes. De acuerdo a los científicos, las partes de su cuerpo que se conservaron dan mucha información respecto de cómo evolucionaron los dinosaurios con cuernos. Y antes de continuar, vamos a completar el siguiente recuadro. Dice, tema e informar. Y debemos completar con estas dos palabras en las líneas rojas que aparecen en el recuadro. Dice que un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo. ¿Será tema o informar? ¿Cuál será? Muy bien. Informar al lector sobre un tema de interés. Entonces, escribimos. Entonces, tenemos que un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo informar al lector sobre un tema de interés. ¿Bien? Entonces, antes de seguir con la actividad 3, observaremos el texto. ¿Y qué tipo de texto es el que hemos leído entonces? Muy bien, un texto informativo. ¿Y qué características tiene este texto que demuestra que es un texto informativo? ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Habla de una situación real o una situación ficticia? Muy bien, habla de una situación real y sirve para explicar algo, ¿cierto? Ahora sí, actividad 3. En el siguiente recuadro dice, un grupo de paleontólogos en Canadá ha descubierto un fósil enorme perteneciente a un dinosaurio de 60 metros de largo que caminó por la Tierra hace 80 millones de años. ¿Qué significa la palabra fósil? Comenta, ¿qué significará? ¿Qué es un fósil? ¿Qué pistas nos da el texto para descubrir su significado? Si el dinosaurio ya está muerto, aquí le voy a dar unas pistas. Si el dinosaurio ya está muerto y solo se encontraron sus huesitos, ¿qué será un fósil? Muy bien, es resto de un ser vivo que se ha mantenido a lo largo de miles de años. ¿Y qué utilidad creen ustedes tienen los fósiles? ¿Para qué servirán? Sirven para estudiar la vida de los seres vivos de la antigüedad. Bien, entonces, dice, encierra las imágenes que representan un fósil.
¿Esta imagen representará un fósil? ¿Y este de acá? ¿Y el siguiente? Muy bien, tenemos acá, ¿cierto? Este animal que representa un fósil porque son los huesitos. Y fósil son los huesitos que estuvieron miles y miles de años en algún lugar. Acá también tenemos huesitos, ¿cierto? Entonces tienen que encerrar ambas. Esta y esta otra, ¿bien? Actividad 4. ¿Qué comprendimos? ¿De qué se trata este texto? A. De unos paleontólogos de Canadá. B. De un extraterrestre en Canadá. C. Del descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio. Entonces, ¿de qué se trata este texto? Muy bien. Del descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio. Por lo tanto, es un artículo informativo, es decir, que habla y nos informa de un hecho real. ¿Qué estudia un paleontólogo? A. Estudia los animales en peligro de extinción. B. Estudia los fósiles de la Tierra. C. Estudia los cuernos de los animales. Vamos al texto. Y en el texto dice que un grupo de paleontólogos en Canadá ha descubierto un fósil enorme perteneciente a un dinosaurio. Y lo ha descubierto. ¿Qué andaban haciendo? ¿Buscando animales vivos? ¿Animales en peligro de extinción? ¿O fósiles? Muy bien, fósiles. Vamos de nuevo a las preguntas. Entonces, la respuesta correcta es... Muy bien, la letra D. Estudia los fósiles de la Tierra. Bien. Vamos a la actividad 5. En el siguiente recuadro dice preguntas. Tenemos inicio de pregunta y al final de la pregunta, signos de interrogación. Los signos de interrogación sirven para escribir preguntas o colocamos los signos. Se escribe este signo primero o este, al principio y al final de la interrogación. Completemos. Los signos de interrogación sirven para escribir, muy bien, preguntas. Escribamos. Entonces, completamos. Los signos de interrogación sirven para escribir preguntas. Se escribe el signo de interrogación, como se dan cuenta, primero el punto hacia arriba y el ganchito hacia abajo, al principio y luego el ganchito hacia arriba y el punto hacia abajo, al final de la interrogación. ¿Bien? Formula una pregunta utilizando los signos de interrogación. Yo voy a colocar una, pueden copiar esta o bien ustedes pueden crear otra. ¿Bien? Y coloqué, ¿qué hacen los paleontólogos? Ahí estoy haciendo una pregunta. Coloqué signo de pregunta al inicio y al final. Tique de salida. ¿Cuáles son los signos de interrogación? Enciérrelos. Tenemos signos de interrogación y exclamación. ¿Cuáles son entonces los signos de interrogación? Muy bien, niños. Recuerden que deben enviar este tique al final del video. Y para finalizar la clase... ¿Qué aprendieron de los dinosaurios? ¿Y qué palabras aprendimos hoy? ¿Quién recuerda? Fósil. ¿Y qué significa? Restos de un ser vivo petrificado que se ha mantenido por muchos años. Muy bien, niños. Que estén excelente y nos vemos mañana en la clase 86. Un abrazo. Bye, bye. Muy buenos días. Queridos y estimados niños y niñas, hoy comenzaremos a trabajar en la clase 86 y siempre desde la actividad 2. Dice, leamos nuevamente el texto Descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio. Y para esto, vuelves a leer de tu texto o bien retrocedes el video. Actividad 3. El dinosaurio, un pariente distante del Triceratops, fue bautizado como Celoceratops
Poremostensi, y es uno de los más antiguos conocidos hasta la fecha. Pregunta, fíjense bien, hay signo de interrogación al principio y al final. Dice, ¿qué significa la palabra distante? Observa la imagen y escribe una oración utilizando la palabra distante. Ejemplo de distante. Yo en este momento estoy muy distante de ustedes. Si bien estamos, me están escuchando, pero estamos distantes. Ustedes están en su casa y yo estoy en la mía. ¿Qué significa entonces? Entonces, distante significa estar lejos. Por ejemplo, distante del lugar que viven o distante dentro de la sala. En el texto hablan de la familia de los dinosaurios y el dinosaurio encontrado es familiar distante o lejano de otro dinosaurio. En las familias de animales también se puede hablar de parientes cercanos o parientes distantes. Por ejemplo, el zorro es un pariente distante del perro. El lobo es un pariente cercano del perro. ¿Cierto? Entonces, van a escribir una oración utilizando la palabra distante. Bien, continuemos con la actividad 4. Escribe dos diferencias entre el cuento y el artículo informativo. ¿Qué diferencias hay? Si recordamos bien, debemos mencionar que el cuento relata sucesos imaginarios que tiene personajes y aventuras. El artículo informativo habla sobre sucesos reales, entrega informaciones, descripciones o explicaciones sobre un tema. Lo anotamos entonces, vamos a escribir. Entonces, escriben que el cuento relata sucesos imaginarios, tiene personajes y aventuras, y el artículo informativo habla sobre sucesos reales y que también entrega informaciones, descripciones o explicaciones sobre un tema. Aquí me pasé de la línea porque no pude bajarlo, ¿ya? Pero ustedes lo pueden hacer en dos líneas, ¿bien? Pregunta, ¿qué podemos concluir del siguiente párrafo marca? En 2003, los investigadores encontraron restos olvidados en un cajón del Museo Natural de Ottawa. Al unir los fragmentos de cráneo y analizar los cuernos, se dieron cuenta de que el Ceniceratops era una especie no descubierta antes. Entonces, podemos concluir que los restos fueron descubiertos hace tiempo, pero no se sabía que pertenecían a una nueva especie. O el descubrimiento de un nuevo dinosaurio no fue tomado en serio por el Museo Natural de Ottawa. ¿Cuál será la correcta? Muy bien, que los restos fueron descubiertos hace tiempo, pero no se sabía que pertenecían a una nueva especie. ¿Bien? Actividad 5. Observa la imagen y escribe una pregunta. Ahora ya tienen que hacerla ustedes solitos. Recuerden, signos de interrogación. Y para finalizar esta clase, recordar y comentar que en esta clase han aprendido por medio de textos informativos antes leídos, como animales, medio ambiente, cuerpo humano, etc. ¿Bien? Generalmente los textos informativos tratan de estos temas. ¿Y qué palabra aprendimos hoy? Muy bien, distante. ¿Y qué significa? Perfecto, lejano. Y finalmente, realicen el ticket de salida 86. ¿Cuáles son las características de un artículo informativo? Entregan información, son fantásticos, se escriben en párrafos, se escriben en versos. Muy bien, niños, que estén muy bien y nos vemos mañana en la siguiente clase. Hasta pronto. Buenos días, niños y niñas.
Hoy comenzaremos a trabajar en la clase 87, siempre desde la actividad 2. Y dice, leamos el texto, descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio. Entonces lo lees nuevamente desde tu texto. ¿Bien? Y lo vuelves a leer retrocediendo a la página 45. Actividad 3. En el siguiente recuadro dice, de acuerdo a los científicos, las partes de su cuerpo que se conservaron dan mucha información respecto de cómo evolucionaron los dinosaurios con cuernos. ¿Qué significa la palabra destacada? Comenta. Y la palabra destacada es conservaron. Según el texto leído, ¿qué significa la palabra conservaron? ¿Qué otras cosas del pasado se han conservado para ser estudiadas? Por ejemplo, tenemos algunas momias, algunos restos de animales, algunas construcciones y edificios. Entonces, ¿qué significa la palabra destacada? Significa que conservaron viene de conservar, es decir, mantener. ¿Qué cosas, por ejemplo, se deben conservar frescas en las casas? ¿Conocen los frascos de conservas? ¿Por qué creen que se llaman así? Muy bien, justamente porque conservan los alimentos. Entonces, escribe un sinónimo de esa palabra. ¿Y qué sinónimo podría ser de conservaron? Muy bien, mantuvieron y preservaron. Escribamos. Entonces, sinónimo de conservaron, mantuvieron y preservaron. Bien, actividad 4. ¿Qué comprendimos? Según lo leído, complete el texto con las palabras del recuadro. En el recuadro tenemos palabras, información, cuernos, especie, paleontólogos, antiguos. Y acá la primera ya está hecha. Un grupo de información, cuernos, especie o paleontólogos o antiguos. Paleontólogos descubrió un fósil perteneciente a un dinosaurio de 6 metros de largo. El dinosaurio, un pariente del Triceratops, fue bautizado como Ceratops por Demóstenes. El nombre de este animal se traduce como extraña cabeza con información, con cuernos, con especie, con paleontólogos o con antiguos. Muy bien, con cuernos. Y la palabra paleontólogos ya la utilizamos, así que la vamos a marcar. Bien, entonces completamos con cuernos. Y ahora debes seguir tú solito o solita con las siguientes palabras. Nos queda información, especie y antiguos que debemos colocar acá. 1, 2 y 3 dependiendo de la lectura. ¿Bien? Actividad 5. Observa la imagen y formula dos preguntas utilizando los signos de interrogación. Por ejemplo, acá vemos un dinosaurio que persigue a otro animal. Signo de pregunta. Podríamos preguntar, ¿por qué el dinosaurio persigue al animal más pequeño? Y para aquello debemos comenzar con el signo de interrogación, ¿cierto? Bien, y acá tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué el dinosaurio persigue al animal más pequeño? Y como se pueden dar cuenta o observar, está escrito con signo de interrogación y finaliza con signo de interrogación. Por lo tanto, queda como pregunta. ¿Por qué el dinosaurio persigue al animal más pequeño? ¿Bien? Entonces ahora realizas tú la siguiente pregunta. Continuamos. Dice, ordena las siguientes palabras y descubre la pregunta. Tenemos, ¿es tu favorito dinosaurio cuál? Entonces, ordena cuál es la pregunta.
Una vez que ya hayas ordenado la oración en tu mente, la escribes, ¿bien? Y para finalizar la clase, ¿qué te ha llamado la atención acerca de los dinosaurios? ¿Qué palabra aprendimos hoy? Muy bien, conservar. ¿Y qué significa? Preservar y mantener. Muy bien, niños, entonces los invito a realizar el ticket de salida y dice que conservar significa lograr que una cosa se mantenga en buen estado o guardar algo de manera descuidada sin importar su estado. Entonces marcas una de estas respuestas y la envías al final del video de esta clase. Muy bien, niños, nos vemos y continuamos mañana. Un abrazo. Bienvenidos niños y niñas de segundo básico. Hoy finalizaremos ya con la clase 88 de esta semana. Y dice actividad 2, taller escritor. En esta clase te convertirás en escritor de un cómic de dinosaurios para que lo puedas exponer en la sala. Ojo, es un cómic, pero de dinosaurios. ¿Recuerdas el cómic Condorito? Bien, entonces este va a ser un cómic, pero de dinosaurios. Y ahora preparo mi texto, un cómic original. Y para ello debes pensar qué personajes participarán en mi historia. Si tiene que ser de dinosaurios, ¿qué tipos de dinosaurios? Entonces tenemos, por ejemplo, el Tiranosaurio Rex, que es quizás el dinosaurio más conocido y su nombre significa reptil tirano. Este dinosaurio que se come a los otros dinosaurios. Tenemos el Triceratops, que era un dinosaurio herbívoro que se alimentaba de plantas duras y ricas en fibra y vivió durante el periodo Cretácico tardío. El Velociraptor, Diplodocus, Alosaurio, ¿bien? Entonces puedes averiguar en Google o en Internet, como quieras, sobre los dinosaurios. Luego, ¿en qué lugar ocurrirá mi historia? ¿Ocurrirá en el mar? ¿En la selva? ¿Dónde? ¿Sobre qué hablarán los personajes? Y para ello, te recomiendo que comiences en la parte 2, donde dice escribo mi texto, y que comiences haciendo los dibujos, los recuadros y finalmente el diálogo. ¿Bien? Entonces recuerda, primero comienza con el dibujo, luego con los recuadros y finalmente los diálogos. Recuerda que los diálogos deben usar los signos de interrogación antes aprendidos. Y antes de realizar tu texto, recuerda revisar la autoevaluación. Reviso mi texto. Dice, ¿dibujé los personajes de mi cómic? ¿Dibujé el ambiente en donde ocurre la historia? ¿Incorporé al menos una de las palabras de la semana? ¿Conservaron, distante o fósil? Y debes ir marcando sí o no. Y la idea es que siempre marques sí, por supuesto. ¿Incorporé al menos una pregunta en los diálogos? ¿Utilicé signos de interrogación? ¿Mi letra es clara y legible? Sigues todos estos pasos de tu autoevaluación y realizas tu cómic, ¿bien? Entonces, una vez que ya finalizaste, compartes tu texto con algún familiar. Y para finalizar, recordemos los objetivos que comenzamos a trabajar, ¿cierto? Siempre hemos trabajado en todos nuestros objetivos, que es desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos. En este caso, hemos desarrollado la comprensión del texto, el vocabulario de las palabras fósil, distante y conservaron, la escritura, que es lo que están haciendo ahora, y la lectura de palabras y textos, ¿cierto? Por lo tanto, ahora recordaremos
la palabra conservaron. ¿Quién recuerda lo que es? Muy bien, mantener o preservar. ¿Y lejano? Perfecto, distante. ¿Y cuál era la otra palabra que nos falta? Y la última palabra, por supuesto, fósil. ¿Qué significa resto de un ser vivo que se ha mantenido a lo largo de miles de años? Y ahora los invito a realizar el ticket de salida. ¿Para qué aprendemos sobre los dinosaurios? A. Por si nos encontramos uno en la calle. B. Para informarnos sobre cómo era la vida de ellos. Y C. Para asustarnos. Marque y no olvides enviar este ticket de salida. Solamente tu respuesta lo escribes debajito de este video. Muy bien, niños. Ha sido un agrado estar nuevamente esta semana con ustedes. Y que estén muy bien. Un abrazo.